¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que por ahí me han solicitado, me han criticado, que tiene que ver con por qué yo no utilizo protecciones en mis caballos. Les voy a dar mi explicación y acompáñenme. Bueno, por ahí me preguntaron que si yo soy un asiduo buscador del bienestar del caballo, porque cuando trabajo mis animales no les pongo protecciones, ya sea vendas o protecciones de esas de neopreno. Y les quiero platicar un poquito de historia. Hace, yo creo, aproximadamente 20 años, cuando yo iniciaba en este oficio, me acuerdo que un amigo, un señor mayor, arrendador aquí en Saltillo, me comentó que él no utilizaba protecciones. Pues cuando me dijo esto, le dije, ¿me permite visitarlo para ver qué hace? Y efectivamente, cuando fui a ver cómo entrenaba sus caballos, me di cuenta que no utilizaba protecciones. La explicación que él me dio con respecto a por qué no utilizaba las protecciones, me decía, es que yo no las necesito. Y yo le digo, ¿cómo que no las necesita? Me dice, sí, porque mis caballos no se golpean. Y efectivamente, sus caballos no se golpeaban. Con esa idea en la cabeza, pues yo fui construyendo mi forma de enseñarlos a dar lados o giros, que aquí en México, pues a todos nos gusta que nuestro caballo que esté bien arrendado, que cuando lo metas a dar una vuelta, un giro, o practicar alguna disciplina como charrería o como reining, pues el caballo gire bonito, pero que no se golpee. Entonces, mi punto de vista es el siguiente. Obviamente, si ustedes creen que es importante ponérselas, bueno, qué mejor, porque están protegidos, es preventivo, y ante la prevención, pues es la mejor manera de hacer las cosas de manera segura, la prevención ante todo. Pero como yo no ando en el alto rendimiento, no estoy todos los días dándole puntas, no estoy todos los días dándole lados a mis caballos, me gusta irlos preparando poco a poco para que aprendan a hacer la actividad o la maniobra de una manera, para mí, de lo más correcto. ¿A qué me refiero? Si yo necesito que el caballo, al girar, cruce las manos, pues lo primero que tengo que enseñarle es a que esta mano sobre la que va a girar la quite para que la otra no lo golpee. Cuando no la quita y la otra llega, pues le pega. Entonces ahí es necesario poner una protección. Entonces en este caso lo primero que yo les enseño es a venir a mi mano. Cuando yo le digo ven, que venga. Después que venga y que gire. Pero ya que quitó la mano. Entonces les quiero mostrar, traigo aquí un potro, es un potro tresañero, va a cumplir 3 años, tiene aproximadamente 10 meses de rienda, me lo he llevado muy despacio porque mis compromisos de trabajo a veces no me dan oportunidad de darle la continuidad que yo quisiera. Entonces lo primero que yo le enseño al potro es a que venga a mi mano. Mi mano derecha le va a pedir que mueva su mano derecha. Ahí. Otra vez, mano derecha. Movió primero la izquierda, pero yo no quité la presión hasta que no movió la mano derecha. Voy de nuevo. Mano derecha. Ahí. Movió primero la izquierda otra vez, pero yo no quité mi presión hasta que no movió la mano derecha. Voy de nuevo. Ahora con la izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda, ahí. Ahora le vuelvo a pedir la izquierda, va a mover primero la derecha para acomodarse y ahí lo suelto. Ahora la mano derecha. Ahí. La izquierda. La derecha, la izquierda, la derecha. Voy de nuevo. Mano derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha.
Lo que solicita mis manos es lo que Él debe de hacer. Cada que yo le pida que mueva una mano, Él tiene que ceder. Si yo me pongo a jalonearlo, Él también va a pelear, y lejos de ceder, va a pelear. Entonces, ya que tengo ese pequeño control, lo siguiente va a ser enseñarlo a que traiga atrás las manos y que empiece a girar. Entonces yo necesito que traiga la mano atrás. Cuando la mano está atrás, lo voy a empujar a que gire con la pierna contraria al giro para que empuje los hombros o las espaldas. Aquí voy. Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Aquí, cuando él llevaba hacia atrás la mano izquierda, abrí mi pierna izquierda para empujarlo con la pierna derecha. Voy de nuevo, lo voy a hacer con la misma mano. Vamos atrás, vamos atrás, atrás, aquí, y ahí lo empujé. Lo voy a hacer con la mano contraria. Vamos atrás, aquí lo empujo. Cuando iba atrás la mano derecha, lo empujé. Otra vez. Ahí. Estoy con la mano derecha ahora. Yo me retrasé un poquito ahí. Se me está quedando atrás, entonces le voy a dar una levantadita porque se me está quedando las manos, las está arrastrando, y yo necesito que las manos vayan libres hacia atrás. Otra vez. Vamos atrás. No la hizo como yo quería atrás. Ahí. Me está jalando un poquito la rienda, se me está quedando un poquito abajo, pero bueno, es un potro joven, ahí no le puedo pedir demasiado. Les voy a mostrar otro caballo que tiene, es más nuevo que él, tiene aproximadamente 5 meses de trabajo, pero para que vean los diferentes niveles de entrenamiento o de avance con respecto a este ejercicio. Okay, este potro es más joven, tiene menos tiempo de entrenamiento, es más reactivo, mucho más sensible. Entonces, yo primero le tengo que enseñar, si ustedes observan donde le pido ir hacia atrás, la cabeza la hace hacia adelante, perdón, hacia arriba, y eso dificulta que el giro vaya a ser bueno. Entonces, primero voy a acomodar que la cabeza no esté tan arriba. Que no venga peleando hacia arriba, que acomode la cabeza ahí. Pero él es muy sensible, entonces necesitamos siempre ser muy sutiles a la hora de llegar con él. Levanta la cabeza y se caen los hombros. Entonces, por eso tenemos que enseñarles primero a que vengan hacia atrás con la cabeza no tan arriba. Ok, no está viniendo, me está poniendo resistencia. Aquí lo espero. La presión viene con mi pierna. Ahí está. Eso estuvo más o menos bien. Voy de nuevo. Eso estuvo muy bien. Voy a descansar porque lo hizo bien. Bien. Conforme él me vaya dando la pauta de que aprende a quitar la mano y cruzar, le puedo ir repitiendo el ejercicio una, dos veces, tres veces, y al ratito lo voy a poder cerrar en los lados y no se va a golpear.
Excelente. Ahí me dio tres cruces muy buenos. Ahí se alcanzó poquito porque no quitó suficientemente bien la mano derecha. Quiere decir que este lado hay que trabajarlo más. Inmediatamente después de que quite la mano, hay que empujarlo hacia adelante. Hacia adelante. Viene la mano atrás y empujo hacia adelante para que la mano que va a cruzar lo haga con impulso. Ahí lo hizo un poquito mejor. Este es un caballo que está verde, que está apenas aprendiendo el ejercicio. Benito es un caballo ya de 8 años, un caballo con algo de experiencia, un caballo ya de trabajo. Él tiene el concepto de mover la mano un poquito más afianzado y les quiero mostrar el paso a paso y luego ya como al meterlo a los lados, él no se va a golpear. Primero lo que dijimos, que posture la cabeza no ponga resistencia, que esté abajo, abajo. El caballo este, como les comentaba, es un caballo ya hecho. Lo voy a meter a dar lados y está un poco frío, pero bueno, vamos a meterlo a los lados y observen cómo cruza sus manos sin pegarse. Si te gusta el contenido de mis videos, te invito a que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en todas las redes. Entonces el caballo, conforme pasa el tiempo, memoriza muscularmente cada uno de los movimientos, ya sean mal o bien, siempre memoriza la repetición. Entonces en este caballo ya aprendió que el cruzar es con la mano amplia atrás, adelante, para no golpearse. Entonces para mí no es necesario ponerle esas protecciones porque no se golpea. Pero si alguien cree que es necesario, no está de más. Y como dije al inicio, siempre la prevención es lo mejor. Hasta la próxima.